¿Pero dónde me lleváis? ¡Sorpresa! ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué es esto! ¡Caramelo! ¡Demitrios cantándome! ¡Happy birthday to you! ¿Qué habla? ¡Feliz cumpleaños! ¡Estoy súper emocionada, ¿eh? De verdad que me he quedado en shock, pero que me... Es mi cumpleaños, mi 40 cumpleaños, y me voy a montar la mejor fiesta sorpresa que pueda con el presupuesto del programa. Vamos a celebrar la fiesta de mi cumpleaños, de mi 40 cumpleaños. Entonces queremos que sea una fiesta por todo lo alto, una fiesta que todo el mundo recuerde. Y queremos gastarnos una cantidad ingente de dinero. Nos gustaría que nos hicieran la pelota, porque vamos a gastar 30 o 35 euros. No vale coger mollete. Como Norma Duval. Pero si es que han niñado así llega, cariño. Se nos había olvidado la banda de cumpleaños. Yo voy a elegir esta, mis almejas de plata para mí. ¿Qué dices? Y voy a elegir las vuestras, amigas cachondas. ¿Te has confundido? Venga, sí, me pegan más, sí, es verdad. Pues tú te quedas el de mis almejas locas. Mira esta. ¿Esto para qué sirve? ¿Para adelgazar? Pues esto es para ponértelo cuando no quieres ponerte... Cuando no te quieres poner un sujetador feo como el que llevaba yo, cuando lo de Frida Nipples, que no se ve al tirante, pues te pones una mierda de estas, pero vamos, que te suda toda la teta y te empieza a chorrear por aquí y empiezo ahí a mojarme. Venga, va, rápido, que no tenemos tiempo, que hay muchas cosas que organizar. El paté es una cosa muy socorrida. Que le gusta a todo el mundo. Mira, yo lo hago mejor con la manita. Con las manos en la masa. ¿Esto así? Yo, paté, voy a probar. No estás loco, ¿no? Me da puto asco. Ni de coña, no como paté. Me voy a cambiar de ropa. Llevo unos cascos ocultos porque me quiero emocionar. Cuando venga la gente quiero emocionarme muchísimo, como si me hiciera muchísima ilusión. Pero es muy difícil llorar, esto los actores lo saben. Entonces lo que voy a hacer es ponerme una canción muy triste de Joan Manuel Serrat que se llama Princesa. Vaya, voy a llorar. Que lloro con esta canción. Ay, no, ahora no. ¿Y qué es que hago? Que tengo que poner un pillo de amante. Es que es súper emocionante. Ahora no. Lo siento, es que es la canción que más me emociona del mundo. Es que esta canción me dice mi madre que es nuestra historia. Para pasar las fatigas que yo pasé. Esta es la emoción que quiero para la fiesta cuando me vea la gente. Esta es la cara que quiero cuando me vea la gente. Que piense que me emociona muchísimo. ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Pero que no puedo. No, pero que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a emocionarme. No he llorado nada, llora un poquito, emocionate. Acuérdate tú. Déjame otra vez la canción. Vamos a ver si lloro aquí y me voy llorando para allí, ¿vale? Chicos, que estoy súper emocionada, ¿eh? Que de verdad que me he quedado en shock, pero que me. De verdad, lo juro, que me emociona un montón de que me vienes aquí, que no me lo esperaba. Tú, si esto no te lo podrías pagar, tú, ¿eh? Es verdad que me hace mucha ilusión que hayáis venido todos. Me lo merece, Sufi. Gracias. Me ha costado llorar, estoy escuchando un tema de Serrat que me hace llorar siempre. ¿Sí? No sabemos quién caerá primero. Estaba pa' Susy Caramelo, que sabemos que es un poco fan. Chicos, vamos. Por favor, que sea un enano. Ah, que hay algo ahí dentro. Hay que tiembla. Ese lugar.